amigos. Quiero agradecer su presencia en este día tan importante para nosotros. A continuación, voy a presentar al ganador del primer premio de chicles Bomba Bomba. A ver, dime, hijo, ¿cómo te llamas? Hugo Juárez Salinas. ¿Cómo estás? Dime una cosa, ¿te gusta tu premio? ¿Te gusta el auto? Sí. ¿Sí? Sí. Te me estás ensuciando el manubrio, quita los dedotes. Ya ves cómo eres. Soy Arcar, en esta ocasión seguimos con el amigo Luis y su Cutlass Eurosport. Chéquenlo. Ok, Luis, platícanos de tu carro. ¿Es un Cutlass Eurosport? ¿Qué año? Es 93, amigo. Ok, vemos que los traes impecable. Coméntanos tu historia. Bien, yo anteriormente a este Cutlass tuve un Cavalier Z24 igual 93 azul. En las mismas condiciones, seminuevo, igual único dueño, pero el carro no me llenaba. Lo vendí y le comenté a mi papá que andaba buscando un Cutlass. Y este lo vimos en el internet. Esto hace 4 años, yo tengo 4 años con él. Ok. Ya habíamos tenido una mala experiencia, fuimos a buscar uno a Puebla, blanco. Un Fórmula S. Y por foto se veía muy bonito, con la vestidura es disque original, tablero. Cuando llegamos era una completa porquería el carro. Revestido, tablero roto, pintura muy fea, repintado pero feo. Entonces, antes de ofertar, pues quisimos ir a ver este coche. Estaba ahí por Paseos de Tasqueña. Una buena zona. Sí, claro. Estaba metido, haz de cuenta, siempre bajo techo, hasta el fondo en una cochera. La señora, ya muy grande de edad, no podía caminar por su propia cuenta. Nos atendió su sobrino. Y nos platica la señora que pues ella lo tuvo desde nuevo. Era enfermera la señora. Dejó de ocupar el coche porque dice que ya no podía manejarlo. Las puertas le costaban mucho trabajo, tanto cerrarlas como abrirlas. Era estándar, o sea, el coche ya no le era práctico. Y al sobrino dice que no le gustó. Eres un pendejo. Y dije, ¿cómo crees, no? Entonces, pues lo traté con la señora y afortunadamente me lo quedé. Ya lo habían apalabrado, pensé que ya no me lo iba a quedar. Pero resulta que la señora, al pagarle el dinero, el caballero que se lo compró pensó que no lo iba a contar y le dio el dinero incompleto. Creo eran 10 mil o 15 mil pesos. Y a la señora le generó desconfianza. Ok. Entonces yo fui con mi papá se presentó, yo me presenté, nos comentó esta situación de que ya lo iban a comprar. Nos habla como 15 días después, me dice, oye, ¿qué crees? Y digo, pues no lo vendí porque pasó esto, ya me generó mucha desconfianza. Me han querido depositar o transferir. Y digo, no quiero nada de eso. Y pues la verdad nosotros íbamos con ganas de comprarlo, ¿no? Mi papá le mencionó que sin problema contaba el dinero ahí, se hizo el papeleo y me lo traje. Y hasta la fecha, pues aquí está. Comentas que es transmisión estándar. Sí, así es. 5 velocidades y reversa. Así es. Y este motor es un V6. Ajá, 3.1. Es el 3.1 multiport. Ajá. Camina muy bien, se desarrolla muy bien. Digo, en comparación a los autos de la época turbo, creo que no hay comparación. Obviamente, Chrysler creo que se llevaba la bandera en ese entonces, pero se desplaza muy bien. Es un carro que se disfruta al manejar. Sí, me imagino. La suspensión increíble. Y pues vamos, es un carro, como te digo, a mí en lo personal no soy mucho de andarlo corriendo. Es un carro que pues me gusta que ande despacito, que se disfrute, que se escuche, porque pues eso también, ¿no? El sonido de motor es exquisito de estas naves. Así es, fíjate que no encontré el resonador original y actualmente trae un Trush con 2.5 y salida de 3 pulgadas. Ok, traes unos rines Antera. Así es, esos... Teníamos guardados ese juego en tu casa. Gracias. Mi papá me comenta, digo, yo no viví la época, que en ese entonces pues era común este tipo de coches con Antera, con Borbet, con Aceb.
En lo personal estaba buscando unos ASEP de bolita parecidos, que son los tipo B, me parece. No encontraba, ya me desesperé. Teníamos este juego en casa. Es Rin 17. 17, así es. Son parejos, no son progresivos. ¿Por qué un Cutlass Eurosport? Me gusta la línea. Estoy muy chapeado a los coches viejitos. Uh-huh. Este coche me parece un poquito más de esa línea, un poquito más tosco. Yo lo veo frente y todavía veo la parte trasera un poquito ensanchada a diferencia de la parte delantera. Aunque el carro se ve agresivo, me gusta eso del carro. Y pues vaya, yo siempre quise este modelo en dos puertas y estándar. Llegué a encontrar cuatro puertas automático, llegué a encontrar dos puertas automático, pero yo siempre quise dos puertas y estándar, y hasta que lo encontré. No trae logos de Chevrolet de este carro. No, es un Oldsmobile, pero aquí en México se vendió como General Motors Cutlass Eurosport. Vendría siendo el sucesor de lo que era el Monte Carlo SS. Sí, esta versión. El 84, así es. O sea, lo que te comento, ¿no? Que el coche se me hace un poquito más estilizado o hecho a lo anterior. El body no es tan moderno, todavía tiene rasgos de los coches muscle. Exactamente. Con lo deportivo de entonces, ¿no? Con la innovación, el motor, la suspensión, lo que quieras. Pero ya con tecnología moderna, ¿no? Exacto, es por eso que me gusta este modelo. Estos faldones que se ven excelentes, lo hacen ver muy deportivo. También esa fascia fue una renovación de cambio de línea que apareció en el 93. Así es. ¿Este contaba con frenos ABS? No. Ya me parece que el año que sigue ya contaba con frenos ABS. Este no traía ABS. Su tambor original atrás, su disco enfrente. Ok. Recordemos que ese facelift, este cambio de línea, aparece en el 93 y termina hasta el año 96, que es cuando culmina la fabricación de lo que sería el Cutlass Eurosport en México. Conservando estos mismos faldones, estos mismos detalles estéticos. También los rines sufrieron un cambio, ¿no? Sí. En ese lapso de tiempo. Ahí los rines son diferentes. Pues vamos a ver el interior, amigo, a ver qué tal está esta nave. A ver, Luis, platícanos de tu interior. Vemos que tienes un clúster de instrumentos análogo. Así es. Alumbra muy bonito, trae unos colores entre verdes. Ajá. Alumbra muy padre. Está muy estético el vehículo, ¿no? Me gusta que el tablero está amplio, está grande. Esto me parece que por el mismo peso de que el tablero está grande, se rompían con mucha facilidad. Igual que los soportes, aquí vienen los soportes. Se cuarteaban o se vencían. O se caía. Exactamente, se caen. Este, pues, todavía está fijo. Estable, exacto, y no está cuarteado, no está roto. Está muy funcional todo todavía. Nos damos cuenta también en el cuidado en el volante. Vemos que pues es de piel intacto. O sea, no está roto, no sí, tiene no, costuras rotas. Lo único que ha perdido ha sido un poquito de color del uso. Pero es el volante original también, con el que salió el vehículo. Vemos aquí los controles del aire acondicionado, los botones sin desgaste, desempañador. Aquí es con el que prende los faros de niebla, supongo. Así es, y funcionando aire acondicionado, defroster. Me gusta también cómo se ve el estéreo. No quisiera echar a perder el tablero poniendo alguna modificación. Y funciona bien. Si acaso he tenido algunos detallitos con el trabajo de la antena, que se traba un poquito al subir, pero de ahí en más... Tres antena eléctrica. Así es. ¿El consumo de combustible cómo lo sientes? Sí gasta. Pero creo que los que tenemos este tipo de coches es lo que menos pensamos, ¿no? No compras un coche de estos por económico. Y más para uso de ciudad, que ahorita el tráfico está pesadísimo. Pues te detienes, avanzas. Sí, consume algo de gasolina. ¿Lo cambiarías por un Mazda, un Kia? No. No, que te digo que me han ofrecido carros modernos. Uh-huh. No me hallo en un coche moderno, estoy muy chapeado a lo antiguo. Te podría decir que este de los coches que tengo es el más nuevo que está entre los que tengo. La línea y pues que para mí tienen más chiste. Oye, hoy en día abres un motor, todo cerrado, todo tapado, no puedes hacerle muchas cosas tú a la mano, ¿no? Me gusta que este pues todavía le puedes meter un poquito más de mano, estás más involucrado en temas de hacerle frenos, cambiar pues algunas piececillas que lo puedes hacer tú. Que no hay necesidad de conectar nada a una computadora, que no lo puedes hacer al momento, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que me gusta, que te puedes involucrar más. Desde mi abuelo, mi papá, estoy muy a lo antiguo. Esta parte de aquí me llama la atención, que estaba viendo, ¿qué es? Es cenicero. Es un cenicero, ok. También vemos de este lado que tienes la guantera. Ajá. Con llave. Por dentro la cajuela es automática. Ah, ok. Tienes el botón para la apertura de cajuela. Ajá. Esta es la tapa de fusibles, amigos. Para los que no conocen estos carros, que simulan portavasos. No son portavasos como tal, pero tienen aquí la forma, ¿no? Yo creo que estático, pues para ponerlo nada más. Porque andando yo creo que sí se caen. Sí, claro, pero quizás. Con el movimiento. Las condiciones que está este carro, la codera, no trae nada de desgaste. No está ni amarillenta, ni deformada. O sea, este carro, la verdad, es un carro inmaculado. ¿Qué kilometraje traes?
Al momento trae 83,000 kilómetros. No, pues está nuevo. Nada cuarteado. Tiene aquí sus rejillas de las bocinas. Y algo también que me llamó mucho la atención son los cinturones de seguridad. Tiene la posición. Lo vemos montados en el poste en los costados. Y aquí lo tenemos anclado a lo que es la puerta. Son detalles que lo hacen único. También aquí sus tapas de las puertas que están pues, con el color súper limpio gris, nada amarillento. Sí, se van desgastando al sol. Y pierden este aspecto. Entonces, aquí sus seguros eléctricos. Vidrios eléctricos, su emblema de Eurosport. Tenemos aquí su visera que trae luz de vanidad. El cielo también todavía es el original. No trae quemadas de cigarro, no trae manchas, no está colgado, que también por lo regular es lo que sufren estos carros con el tiempo. Sí, se cuelga la tela. Se cuelga la tela y esa es la tela original de fábrica. Muy raro de ver en estas condiciones. Algo que me comentabas también es el alerón. Yo lo veo un poco diferente. Vemos estas caídas que abrazan lo que es el costado. Creo que el otro alerón termina exactamente al ras. Corta hasta aquí, parece. Hasta ahí y no abraza al vehículo. Entonces, a mí se me hace pues, más aerodinámico, se me hace más ad hoc al carro, ¿no? Que lo hace ver más tosco, más grande. Exacto. Otra también diferencia que vemos son las calaveras, ya que en los modelos ochenteros, esta parte venía completamente roja, lisa, y aquí vemos línea dividida en tres, y al calor de la carrocería como este tipo carcasa que abraza lo que son las luminarias de la calavera. Y vemos también aquí cómo sobresale la defensa trasera, que le da un toque muy muy deportivo. ¿Podemos ver tu cajuela? Es que es una cajuela bastante amplia, está muy 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 grande. Trae la alfombra original, platícanos a ver. Sí, la alfombra original, el gato también de original, trae la llavecita con su funda, mira. Ajá. Sí, no, pues este carro la verdad se conservó bastante bien. Trae hasta su malla que detiene. Sí, la malla para detener los objetos que no vayan rodando ahí. Abajo trae el cartón igual original. Trae aquí su etiqueta con la que salió de fábrica. Conserva aquí su calcomanía de General Motors del año 1993. Esos pequeños detalles son los que también marcan la diferencia, ¿no? Y este motor es un V6, es el 3.1 multiport. A comparación del Z24, la bahía es mucho más amplia. Z viene un poquito más compacto, como que todo está más reducido. Trae 140 caballos, los mismos caballos que el Cavalier Z24 del año 93. Lo que me gustaba del Cavalier en comparación a este, por ser más chiquito, quiero pensar, y menos peso, sí era un poquito más potente, que mi Cavalier también era estándar, pero tenía un mejor desplazamiento. Este es un poquito más pesado, ya en trayecto el carro despega y se mueve muy bien. Me imagino que en carretera se va a disfrutar al máximo, sí, sí, ¿no? Sí, vas muy comodísimo. Y otro punto también que se nota mucho es la posición de los amortiguadores, muy similar a la que tenía el Topaz, que trae esta posición con camber negativo. Supongo que también es para mayor estabilidad, mayor, quiero pensarlo, agarre en curvas, te ¿no? digo, se siente muy bien el carro. Y con la altura que trae, independientemente de la altura y los rines que trae, se mueve muy bien. También otro punto que vemos aquí son estos tirantes como refuerzos de chasis. Quiero pensar que a lo mejor necesita otros aditamentos diferentes, ¿no? Que el Cavalier es más compacto, un poquito más ágil, que este es más pesado. Nos damos cuenta en el cuidado de este carro, simplemente en las mangueras. Vean esta manguera, tiene aquí General Motors. Son partes originales que ya no los vemos, ¿no? Claro. Tu luz que alumbra el motor cuando andas en la noche, alguna revisión. Sí, la mayoría de partes del coche son originales de General, traen todavía sus etiquetas. Traen todas sus etiquetas de este lado. Esa es la intención, ¿no? El dueño anterior también le tuvo mucho aprecio a su carro, que lo quería mucho la señora que me lo vendió. Lo tenía cuidado, pero no a este grado, ¿no? De pulirlo, de encerarlo, se lo mando. Pues muy contenta la señora, quedó en muy buenas manos. Muy contenta que el carro no se haya ido para abajo, que al contrario, ¿no? Trates de tenerlo de lo mejor que se puede. Bueno, amigo, pues muchas gracias por tu tiempo otra vez, Luis. No, al contrario, amigo. Y pues ya estarás viendo el video de esta nave. No olviden suscribirse, compartir, dar like y nos vemos en la próxima. Bye. General Motors, tecnología en movimiento, llegando donde otros no.